Conjunto con el CUDAIO vamos a realizar una jornada de una colecta de sangre. Justamente la institución, la CAP, está teniendo mucha participación en todos los aspectos sociales, más allá de lo que es la actividad netamente comercial. Así que bueno, el próximo jueves de 9 a 13 horas va a haber una colecta de sangre en nuestra institución. ¿Se va a realizar aquí mismo en la sede de la institución? Exactamente, va a ser en Aristóbulo 6726. Todas las personas que le interese donar sangre pueden entrar a la página del CUDAIO y ahí se inscriben. Hay que inscribirse previamente. Exacto, sí, todavía queda lugar, así que todos los que deseen entran en la página del CUDAIO y ahí hay una opción que dice ACAP Aristóbulo del Valle, 28 de abril. Ingresan ahí, solamente le piden dos o tres datos y el horario en que se tienen que acercar. ¿Y es la primera vez que hacen este tipo de movidas? Este tipo de movidas, sí, es la primera vez y está teniendo muy buena repercusión, así que estamos contentos por eso. Mencionabas la participación, hace poco también estuvieron con otra jornada relacionada a la detección de cáncer de colon, o sea, están involucrándose en esta temática. Exactamente, nosotros tenemos mucha participación en todo lo que es lo comercial, pero también estamos muy fuertemente con todo lo que es la parte social, el acercarnos al vecino y todo este tipo de movidas que sirven mucho para lo que es el vecino e incluso se acercan de otros lugares de la ciudad, de otros barrios y de afuera también. Remarcar que es con esta inscripción previa, no es espontáneo, digamos. Exactamente. Todo el que desee donar sangre se inscribe en la página del CUDAIO, busca la opción de colectas de sangre, ahí te va a tirar a lo que es la opción Aristóbulo del Valle, ACAP, que es el 28, y ahí elige el horario. El horario va de 9 a 13 horas, generalmente cada 15, 20 minutos son los turnos, así que elige el que le queda más cómodo, y bueno, y después se acerca en ese horario a la institución para hacer lo que es la donación.